Permitidme, estoy en un estado un poquito lamentable porque estoy cabreado, triste, jodido. Y permitidme que no hable porque me arrepentiré. Así se ha referido a los periodistas el hasta ahora coordinador de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y miembro de la Ejecutiva Nacional en el partido, tras abandonar la reunión de la Ejecutiva Permanente, en la que Cantó había sido propuesto por la líder naranja para entrar a formar parte de la nueva dirección. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera, que yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política y que por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota. Cantó dimite de sus cargos y deja su escaño en las Cortes después de pedir la dimisión de Inés Arrimadas y toda la dirección. Toni Cantó ha insistido en que los afiliados no merecen tener un partido político que no asuma sus responsabilidades. No ha asegurado si dejará o no la formación naranja, pero lo que sí ha dicho es que se pondrá cuanto antes en contacto con su representante para retomar su carrera como actor. Aquí en Alicante, la vicealcaldesa del Ayuntamiento, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, ha constatado la difícil situación del partido tras la dimisión del hasta ahora líder autonómico Toni Cantó y su marcha de Ciudadanos y de la política, pero ha recalcado que quien no crea en el proyecto es libre de irse. Por su parte, el coordinador provincial de Ciudadanos y portavoz en la Diputación, Javier Gutiérrez, en unas declaraciones a Europa Press, ha indicado que respeta la dimisión porque se trata de una decisión personal, además de añadir que el partido está en un momento de reflexión con esta salida.